Morales, en primer lugar, felicidades. Por gracias. Gracias, amigo. La chispa de la vida. ¿Qué es para ti la chispa de la vida? ¿Qué es para mí? Pues es, en principio, mi última película. Y luego, pues es la capacidad que podemos tener para sobrellevar los momentos más duros, fundamentalmente. Y sobre todo solidaridad con la gente que tiene un hierro en la cabeza. Yo tengo uno, pero hay gente que lo tiene todavía mucho más grande y que se puede mover menos que yo. Seguramente. ¿Eh? Perdona que te molesto. Seguramente sea tu película más cruda, ¿no? La más... Hombre, es cruda, pero también es divertida, ¿eh? Quiero decir que también es una película... O sea, el drama en sí mismo, tratado como drama, me resulta terrible, me resulta aburrido. O sea, hay comedia, hay vida, sobre todo, ¿no? Y al final hay esperanza. Bueno, dos nominaciones a los Goya para José, que, bueno, ya la veíamos en la serie, pero es un descubrimiento, ¿no? En el cine, que también... Aunque tú ya es la que, has visto. Joder, me parece absurdo decir que José, que es una persona que lleva, pues, no sé, 40 años trabajando, sea un descubrimiento. O sea, todos, yo creo que todos sabemos que es un gran actor. El tema es que, en lugar de hacer su papel cómico, haga otro. Es dirigirlo. Y José es un gran profesional, ¿no? Y luego es un tío, inocente, tímido, ilusionado, porque está haciendo su primera película, ¿no? Entonces, joder, para mí es como una piedra en bruto. O sea, como director es una maravilla trabajar con él. ¿Qué tal ha sido trabajar con una figura como Salma Hayek? Todo lo contrario. No, Salma es una persona que empezaba una película inmediatamente en América. Tenía 18 días libres y gracias a su amabilidad he tenido esos 18 días, ¿no? Entonces he juntado todo su papel en 18 días, nos hemos adaptado todos a sus exigencias. Era complicado a ese nivel, pero luego ya lo daba todo. Cuando ya conoció, una vez que ya conoció a Galiardo, ya no hubo problema. Se llevaron bien, ¿no? Sí, el primer día fue chocante, pero ya a partir de ahí todo fue bien. Y te quería preguntar por un compañero de la película, que es productor, que es Andrés Vicente Gómez. Sí. Bueno, pues, ¿has hablado con él? Hombre, claro que he hablado con él, sí. En este momento está pasando un trago muy duro. Todos estamos pasando un trago muy duro porque Concha es amiga, es compañera y es una increíble persona, muy valiente. Y con ella estamos. Una mujer muy en la película, sí. Una mujer muy fuerte. Muy fuerte, increíblemente fuerte. Es fascinante, una mujer fascinante. ¿Ya te da tiempo para pensar en tu próxima película, por dónde van a ir los tiros de este año? No, y aparte de que no suelo pensarlo, intento trabajar con la intuición del momento y hacer lo que... Bueno, pues lo que me apetece, porque si yo creo que si me apetece a mí, igual puede apetecer a los demás. O sea, lo terrible es hacer una película por, pues no sé, por tendencia o por no sé, por presión. En este caso, la película esta, La chispa de la vida, es producto de la emoción y de la intuición, de decir, quiero hacer esta película y quiero hacerla ya. La próxima probablemente también, no creo que aprenda. Pues felicidades de nuevo y que vaya todo bien. Gracias a vosotros, de verdad.